yo tengo muchas historias y te las cuento, no te coges un saco. 95 cumplí en noviembre y ya tengo que cumplir ya ahora ya 5 meses más. Anda, qué bien. Está muy bien. Lo que he visto y lo que he pasado y lo que he trabajado y lo bien que estoy. Ahora sí que vamos de aquí a preguntando. Yo no veo más que vino, cerveza no quiero, Fanta está poco, limones menos. Voy al bar, me tomo un cafetillo si no me lo hacen en casa, me como mis comidijas, tengo mis buenas visitas del médico y me río del mundo. No me duelen ni las uñas de los pies. Yo mi historia, en mi casa esa que veía ahí de mi madre, éramos 8 hijos. De 8 hijos de 6 años ya me mandaron a cargar con un par de mulas. Mi padre nos regó a todo el pueblo, a toda la familia. Yo me fui con una tía mía que porque me tuvo 8 años por la comida trabajando. De zagal con pastor, escardar, en fin, lo que salía. Me acabo en la marrada. Yo con mi padre, chin, de 12, 14 años, chin, dormía en el restrojo sin mantas. Y poco comer, que me casé con las botas caldas de la mili. 3 años de mili, desde el castillo de Figueras a Lérida, a los Pirineos abajo, haciendo guardia todas las noches para coger a los maquis que les decían que si habían ido de España huidos, que habían matado a gente, habían robado y habían hecho cosas. 3 años durmiendo en el suelo. Y después el problema, ¿sabes lo que me pasó? Pues que cuando ya nos casemos nos tuvimos que ir a Zaragoza a dormir en una huerta. La novia recién casada y yo, una mujer que fue de oro. Luego ya me tuve que venir aquí. Monté una mula que me costó 4.000 pesetas, 4 años a pagar. Criaba un gorrino, partió pies de pobre de Salmerón, de Plazo, que era muletero. Así pasé mi vida.